Telepizza ha llegado. ¿Nadie quiere una pizza? ¿Por qué no hay nadie por aquí? Bienvenidos, supervivientes. Bienvenidos a un nuevo ratito. Un ratito que vamos a pasar un poco de miedo, un poco de terror con estos muñecos, con Emily y sus muñecos malditos. Sí, aquí nos enseña que con estos interactúa. Ah, mira, está aquí detrás. Correr, el zoom. Linterna, necesito la linterna. Vale, os explico. No lo he jugado todavía, lo estoy jugando ahora. Pero he visto por ahí más o menos de qué trata el juego. El payaso. Este asqueroso payaso me da a mí que en cuanto de esto se va a pirar. ¿Está ahí? Vale, está ahí. La madre que lo pari... Bueno, da igual. Necesitamos la linterna. Entonces la linterna hay que buscarla. Aquí no hay linterna. ¡Ay! Espérate, que ha apagado la otra luz. Ya la ha liado. Ya la ha liado. A ver. ¿Hola? ¿Hay algún muñequito por aquí? No sé qué quiere decir eso. No sé qué quiere decir eso, pero necesito la linterna. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. Esa puerta mejor cerrarla. Ay, ay. It's been over a month now and the police still haven't found any leads on the sucesos paranormales. The couple was found lifeless in their living room. Ah, o sea que Emily jugaba con sus muñecos. Tenemos tres muñecos asquerosos. There were no signs. Y lo vamos a escuchar correteando por toda la casa. Y yo a mí. No mola, tío. No mola, tío. ¡Ay! ¡Ay! Se ha reído un hijo puta. A ver, ¿dónde está la linterna? Pero no apaguéis las luces, desgraciados. ¡Ah! Esa es Emily. ¿Emily? Su puta madre. ¿Dónde está la linterna? Necesito una linterna. Yo tengo mi... a ver. ¿La linterna dónde está? A ver, tengo que buscar. Porque es que si no, no, sin eso no... No, apagando las luces vamos mal. Así vas mal, chaval. A ver, ¡Esta es Kiki! ¡Esta es Kiki! Esta noche jugaremos. Sí, esta noche vamos a jugar, Kiki. Vamos a echar un Kiki. ¡Ya se ha ido! ¡Emily! Aquí está su agujero. Aquí está el agujero de Emily. La linterna, bien. Bien. Bien, mira el agujero de Emily. No nos podemos meter ahí. Y esta puerta no se puede abrir. Sí, tú estás en el sótano. Aquí están. Ella, que es Emily, Kiki, Chester y el Mr. Tatters, el payaso asqueroso que hemos visto antes. Vale, esos son tus amigos. Pues vaya, de verdad que tenías que salir más a la calle. ¡Ah! ¡Mierda! Supongo que alguno se ha pegado algún susto. Bueno, pues solamente tengo que esperar a que caiga la noche. Bueno, que caiga la noche, no. Ya estamos de... ¡No! ¡Ay, ya ha caído! Las 12 de la noche. Es hora de jugar con Emily. Ya está aquí. ¡Ah!
Yo creo que si me quedo aquí esta vez... ¿Qué ha sido eso? Yo me quedo aquí, ¿qué queréis que os diga? Es hacer una puerta. ¡Ay, ay, ay! ¡Kiki! No te muevas, quédate mirándola. Quédate mirándola. Quédate mirándola, que ha empezado el juego. Kiki, vete. Kiki, vete. Vete a echar un Kiki. Vete, Kiki, va. Venga, esfúmate. Ya está. ¿Qué? ¿Por qué se abren las puertas? Recuerda, Kiki aparecerá por tu espalda si la escuchas reírse. ¿Por qué apagáis las luces? Hijos de perra. Yo creo que si me quedo aquí estaré más a salvo, ¿eh? ¿Esto? No sé, no quiero ni saberlo. ¡No quiero ni saberlo! ¿Kiki? ¿Qué fue? Han apagado una luz por ahí. ¡Me cago en la madre que los...! Si yo solo venía a entregar una pizza. ¿Qué estuvieron jugando aquí? No lo sé. Vaya... ¡Qué cuadro más precioso! Ana, pero... Está detrás, está detrás, está detrás. Kiki, ¿dónde estás? ¡Ay! Me cago en la Kiki que la parió. ¡Dios mío, qué susto! ¡Uf! ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ay! ¡Qué mal lo estoy pasando, de verdad! ¡No queremos Kikis! Oye, dejad de apagar las luces. Hijos de perra. Uy, madre mía. Qué tensión, de verdad, ¿eh? ¿Kiki? Están apagando las luces. ¡Kiki! Kiki, Kiki, quédate ahí, Kiki. Kiki, no, no, déjame, Kiki, no. Podemos ser amigos tú y yo. Tienes pinta de ser una muñeca muy buena, muy guapa, guapísima. Se nota que no te ha dado el sol en la puta vida. Estate ahí, Kiki. Kikiriki, mierda para ti. Estate quieta. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, Kiki, oh, vete, vete, Kiki, vete. Vete, vete al infierno, Kiki. No nos podemos, no podemos dejar de mirarla, ¿eh? Porque si la dejamos de mirar, no, ya, bueno, ya habéis visto lo que pasa. No la puedo dejar, no puedo dejar de mirarla. No puedo dejar de mirarla, me tiene embelesado. Vale. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. La linterna es crucial, porque es que si no, apaga las luces y no la veríamos. Tenemos que aguantar hasta las 6 de la mañana. Esto es injusto. Esto no es vida. Yo voy dando paseos por aquí. A mí me da miedo, ¿sabes? ¿Pero qué, dónde están apagando las luces? ¡Hijos de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Hija de puta. Hija de puta, aléjate de ella. Aléjate de ella y no dejes de mirarla. Hija de mil perras. Me cago en Kiki y en la madre que te quicó. Por favor. Madre mía, qué juego. Qué juego, de verdad. De verdad. Un pizzero, dice.
Anda, que se te quita la gana de repartir pizzas. Vale, ya está. ¡Qué gracioso! Te dice, no la mires. ¡No la mires! Pero es que si no la miras es cuando te mata. Tío, pero ¿por qué está todo apagado? ¿Por qué apagáis todo? ¿Por qué? Mira, es que han apagado todas las luces. Todas las luces la han apagado. Yo estoy cagati. Cagati no, lo siguen. Hijos de mil putas. Hijos de mil... ¡Ah! No la he cerrado yo, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Queréis jugar, verdad, cabrones? Ay, madre mía. Ay, mi madre. Joder, tío. Joder, mancho. Kiki, vete. Qué miedo, tío. Qué miedo de casa, de verdad. Qué asco de muñecos. Es mejor andar así, porque esta hija de puta sale por la espalda. A ver. Venga, que pase el tiempo, va. Ya no viene bien, porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. ¡Ah! Hija de puta. ¿Queréis ver una cosa? Mira. Hija de puta, cómo se acerca, ¿eh? Se va acercando si no la miras. Hay que quedarte así mirándola. Me cago en los muñecos y la madre que los parió. A ver, vete, Kiki. Kiki, vete. Vete, bonita, vete. Vuelve con papá. Ya está. Vete con tu padre y con tu puta madre. Joder, reloj, pasa las horas. No quiero jugar. Yo no quiero jugar a estas cosas. Uf, yo lo paso muy mal, ¿eh? Lo paso muy mal. Ya me he llevado dos sustacos de estos infernales. El primero sobre todo. Pero es que luego va a ser peor. Luego se van a morir los demás muñecos. Luego se va a poner Kiki en la espalda. El payaso hijo puta y el enano cabrón del frac te persigue corriendo. Y tienes que correr así. De verdad que es asqueroso. A ver. A ver, venga. Emily. Emiliar. Yo me alejo de ella. A mí me da miedo esta niña. Bueno, es una niña, es un muñeco. O sea, la niña, ojo, la Emily no es un muñeco, es una niña de verdad. Bueno, una niña que está más poseída, que está más muerta. Está más muerta que los muñecos. Y los muñecos están vivos, así que imagínate. Imagínate cómo está la Emily. Escucho apagar luces. Me dan rabia eso. Me da rabia. Aquí también han apagado la luz. Pues yo la enciendo. Y me abren las puertas y me las cierran. Lo que me jode es cuando me apagan las luces. Me da un miedo eso. Ay, sube juegos de miedo, decían. Será divertido, decían. Lo pasaremos muy bien. Vamos a pasar. Uy, en grande, sí. Me lo estoy pasando, vamos. ¿No os imagináis cómo me lo estoy pasando? Estoy encantado. Joder, tío. No sé, no sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Tengo miedo, no sé dónde está. Está por allí. Está por allí. Está por allí. Estoy seguro que está por allí. No quiero mirar. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover, no me muevo. No me muevo. No me muevo, no me muevo, no me muevo. Vale, se ha ido. No me puedo mover, si sale el payaso, hijo puta, no me puedo mover. Dios mío. Dios mío. De mi vida. No sé dónde ir.
Que no sé qué hacer ahora mismo. El tiempo tiene que pasar, no hace falta que nos vayamos a ningún lado. ¡Hala, tío! Es que está todo oscuro. Es que el salón... Es que me da miedo salir del salón. Por favor. Os lo pido por favor. ¡Emily! ¡Emily! ¡Ay, Emily, no! ¡Si es Kiki! Vete, bonita, vete. Vete, te he visto, ya está. Te he visto, ya, ya, hasta aquí el juego, ya está. Ya está, ya está, venga, hasta aquí ya. Venga, ya, ya termino de jugar. No te muevas, no te muevas, está el payaso. Vete. Se fue. No sé dónde ha salido el hijo puta, pero ha salido. Qué miedo, ¿verdad? Yo no sé, vosotros, yo no os recomiendo jugar a esto. No toquéis esto, por favor. Niños, no hagáis esto en casa. No, no, va a ser... ¡Hija de puta! ¿Dónde has salido? Se ha abierto una puerta detrás. ¡Madre de Dios santísimo! ¡Vete! ¡Vete, Kiki! Kiki Emperatriz, vete. Estás muy blanca. Eres muy porcelana. Estás emporcelanada. O sea, vete ya a casa. Lárgate. Lárgate con tu Emily de los cojones. Vete. Vete, va. Vale. ¿Qué ha sido eso? Joder, tío. ¿Se ha abierto esta puerta? Yo la linterna apagada. Sabiduría al poder. Aquí no hay nadie. Vámonos. ¡Qué hijos de puta! ¡Hijos de puta todos! Ya, ya sé que el payaso no lo habéis visto. Pero creedme, es mejor no verle. Es feísimo. Es la cosa más fea que te puedes echar a la cara. Si te dan miedo los payasos, no lo veas. Vamos a abrir luces. Cámara, acción. Vale. Y abrir puertas. Pues, como van a venir igual... Abre las puertas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Se fue. Cuando hace el... Brrr. No, 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 Emily. Hija de puta, apareció delante. Hija de mil putas. Oh, Dios mío, madre mía. Padre mía. Qué mal, qué bien me lo estoy pasando. Perdona, me lo estoy pasando bomba. ¿Qué juego, por favor? Cómpratelo, que te vas a reír. Sí, sí, me voy a reír. Uf, vete, vete, vete. Ya digo, vi una guía. Porque dije yo, a ver, si quiero jugar tengo que saber qué tengo que hacer como mínimo. Pero vi una guía de lo que hacen los muñecos. O sea, no he visto más. De lo que hacen los... O sea, cómo poder luchar contra ellos. A ver, hijos de perra. Dejad de apagar las luces. Espérate. No nos podemos mover, ¿eh? Como sale el payaso, es que ni girarnos, nada. Nada. Nada, y en cambio la pi... No la veo. Pues hasta aquí. Hasta aquí. ¿No habéis visto el payaso? Mejor. En YouTube tenéis los payasos que queráis. Tiene doble sentido. Bueno, pues hasta aquí el ratito de hoy. Lo he pasado francamente mal. Lo he pasado muy mal. Muy mal. Muy mal con la puta Emily. Con sus muñecos. Emily y sus muñecos. Es como... Como la... Ya no sé ni lo que decir. Ya no sé ni cómo decir. Como la Mari Carmen y sus muñecos. Coño, que no me salía. Y lo dejamos aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo lo he pasado fatal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo a todos. Bye, bye.